Cada 28 de junio se celebra, desde el año 1969, el Día del Orgullo LGBT, en el que personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales reivindican sus derechos. Al llegar esta fecha, muchas personas homófobas se preguntan qué necesidad hay para esta celebración y piden que exista un Día del Orgullo Hetero apelando a la igualdad, pero pocos piensan en que si no hay un Día Heterosexual Pride es por estas 20 razones. Porque no hay países donde se encarcela a las personas acusadas de delito de heterosexualidad, ni son sentenciadas a muerte. Nadie huye de su país y pide asilo político por miedo a las represalias por sentirte atraído por personas del sexo contrario. Porque no hay países donde el matrimonio entre heterosexuales esté prohibido. Porque cuando pasean por la calle no los insultan al grito de heterosexual de mierda, ni se les agrede por ello. Porque ningún padre ha echado de casa a su hijo por ser heterosexual, ni se ha convertido en un sin techo por esto mismo. Ni ningún adolescente se ha suicidado tras sufrir mucho acoso en casa y la escuela por ser heterosexual. Porque nadie se queja de compartir vestuario en el gimnasio con un heterosexual. Porque la heterosexualidad no encabeza la lista de delitos de odio, ni siquiera figura en la misma. Porque nadie dice, prefiero tener un hijo deforme o enfermo antes que heterosexual. Porque no hay grupos terroristas o radicales que se dediquen a cazar heterosexuales y agredirlos o asesinarlos. Porque no hay campañas que piden la retirada de anuncios de televisión porque aparecen en él parejas heterosexuales. Porque no hay libros que digan cómo dejar de ser heterosexual, ni terapias para que se deje de gustar el sexo contrario y empieces a sentirte atraído exclusivamente por tu mismo sexo. Porque a nadie le han dicho que disimule su heterosexualidad cuando asiste a un evento deportivo, ya sea como deportista o como público. Porque nadie oculta en su puesto de trabajo que es heterosexual, ni es despedido por ello. Porque a ninguna pareja heterosexual la han expulsado de un bar por darse la mano o un beso. Porque nadie ha muerto de una paliza propinada por el hecho de que sus padres sean heterosexuales. Porque nadie ha llamado más fecal a los heterosexuales. Porque no hay comercios que se nieguen a celebrar bodas heterosexuales o hacer tartas o fotografías a parejas de diferente sexo el día de sus nupcias. Porque nadie censura tramas heterosexuales en las series de televisión, ni advierten que pueda herir sensibilidades el ver a un hombre y una mujer besándose. Porque nadie prohíbe a los heterosexuales el ser profesores y asesores en los Boy Scouts. Porque no hay videojuegos donde haya que matar a heterosexuales. Porque ninguna religión indica en sus sagradas escrituras que haya que matar a los heterosexuales. Habría mil razones más por las que sí es necesario celebrar un orgullo gay y no uno hetero, pero no hace falta seguir enumerándolas. Y es que, tal y como dijo en sus redes sociales el escritor José Luis Serrano, el día que todo el mundo piense que sí es necesario un día del orgullo LGBT, entonces dejará de serlo. Mientras una sola persona piense que no lo es, será necesario.